pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Toda diligencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Cuando pensamos en el amor, la virtud, el dominio propio o el afecto fraternal, vemos que no siempre está entre nosotros, y eso ineludiblemente es porque no está en nosotros. Y al decir nosotros, no estoy hablando de un grupo imaginario de gente indeterminada, no. Estoy hablando de mí principalmente y de ti, que me estás escuchando. Sí, te hablo a ti, que lees o escuchas esto, pero principalmente lo analizo en mi propia vida. Y compruebo esto, que no siempre están. Y cuando algo no está es porque no ha llegado o porque se fue. No cabe otra. Ciertamente todos vemos los problemas y es relativamente fácil exhortar al pueblo y poner luces de neón alrededor de nuestras faltas y hacerlas resaltar. No pretendo ni lo uno ni lo otro. Simplemente pretendo hacerte meditar un poco en algo que en ocasiones nos falta. Pablo, en cierta ocasión, hablaba de sufrir la sana doctrina. ¿Y si es que no queremos sufrir? Porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero la sana doctrina, según Pablo, se sufre. ¿Y si todo estuviese reducido a esta frase? Sufrir la sana doctrina. Y no me cabe duda alguna de que nuestros pastores se esfuerzan en sus vidas y son testimonios vivos de esta sana doctrina. Pero cuando el sufrimiento aparece, muchos de nosotros damos un paso atrás. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si Cristo hubiera hecho esto? Podemos decir, sí, pero es que yo no soy Jesús. Ahora bien, se supone que seguimos los pasos de Cristo y que nos gozamos en las tribulaciones, y que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, y hablamos de las aflicciones de Cristo y de poder padecer por Él. Piensa que la vida pasa, y al final lo único que nos queda es nuestro testimonio delante de Dios. Definición de diligencia: esmero y prontitud al ejecutar una obra. Esto es lo que significa diligencia: esmero, con cuidado, con cariño, con detalle. Y prontitud, ya, sin demora, lo primero, ahora. Toda diligencia. Pedro era muy consciente de lo necesario que es para nuestra edificación la diligencia, que tiene mucho que ver con ser responsables de nuestras vidas y enfrentarlas con prontitud de ánimo, siempre dispuestos a sufrir la sana doctrina, puesto que lo que nada cuesta, nada vale. Esforcémonos cada día en añadir a nuestra fe todas las cosas necesarias para poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y siendo de edificación para nuestros hermanos, dispuestos a sufrir esa sana doctrina que sin duda tiene mucho que ver con no quedarnos dormidos en nuestra comodidad, dando gracias a Dios por habernos mirado desde el cielo y habernos llamado para su gloria. que este día sea glorificado Cristo Jesús en nuestras vidas. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.